Puebla. La plaga del cuadrilátero. ¡Que baile! Vamos a ver qué tal baila Marabunta y Leti. ¡Venga, Marabunta, a bailar! Este es rock del grueso. Porque este hombre es rockero y es el más elegante de todos los rudos. Es un puma de garras afiladas. Puebla tiene el honor de recibir al verdadero hombre que hace estremecer a las multitudes, circundando por el pasillo que conduce al éxito, porque los rudos son esos triunfadores. Un hombre que no necesita mucha presentación, porque se sabe lo que es. Es carismático. La gente le tiene en alta estima y él se prodiga en el cuadrilátero. Fíjate de mí, déjame vivir. Desde tu oreja yo puedo soplarte. Si quieres dormir, yo estudiaré por ti. No te preocupes, soy muy confiable. Y un descuido. Oye, me dio una fiebre el otro día. El aplauso para recibir al amo del espacio que hoy en Puebla, Puebla, reaparece. Y me sacaron la radiografía. Esta es la presencia estelar del super luchador orgullo de Acapulco, Guerrero. El rey del espacio, Lisma. Y es que la ciencia no funciona con la música del maestrazo Juan Luis Guerra de la Meritita República Dominicana. Dice ella, como insulina, ella le vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Con esta música super gruesa, rock pesado, hace su presencia aquí en Puebla un hombre que en la sangre y en la genética trae la herencia de la buena lucha libre. Viene nada menos que de la familia del gran Gori Guerrero. Sobrino de don Enrique Llanes. Así que imagínese usted, es el Tony Curtis mexicano. Ellas suspiran, ellos lo envidian. Ahí lo tienen, Eddie Guerrero. Señoras y señores, el momento de recibir al actor del cine
Mire, señoras y señores, las candilejas están dándole la bienvenida en esta noche de fiesta a este que es el santo. Y la gente grita santo, santo, santo. Lucharán de dos a tres caídas y sin límite de tiempo. En el bando rudo aparece un hombre llegado para triunfar, Marabunta. El norte de la República lo vio nacer y ahora todos lo miran. El Puma, Jerry Estrada. Como capitán de su equipo, el mejor anfitrión que se conozca. Él es el capitán Fuerza Guerrera. A continuación presentamos la excelencia de Triple A. El conquistador de Japón, el rey del espacio, señoras y señores, el geniecillo azul, Lisma. Señoras y señores, de una dinastía de enormes luchadores, en la sangre trae la calidad. Puebla lo aplaude, ellas lo admiran. El aplauso para Eddie Guerrero. Conquistador, heredero, continuador de la leyenda, la auténtica máscara de plata, señoras y señores, el emperador, el santo. El cual sube como capitán de su bando. Así que todo listo para esa enorme contienda que Triple A ha traído a Puebla, donde el público poblano está demostrando su cariño. Pero vamos a presentar al galán de galanes. Tiene cartas de Japón, Francia, Alemania de admiradoras. En Puebla también le sobran. Tirantes que estrena hoy, llegados desde Nueva York, es el Tirante. Y como referee también, conocido como Imparcial. Por eso la gente le aplaude. Él es Panchito Villalobos. Primera caída. Está escuchando el silbato para llamar a los gladiadores. Así que ustedes ya saben y estamos viendo en la primera. Saludo aquí a Marabunta, encarando a este hombre, Eddie Guerrero. Vamos a la narración de Alfonso Morales y Arturo Rivera. Gracias, Enrique Bermúdez. Bueno, aquí tenemos a este hombre que recién llegó de Japón. Eddie Guerrero se presentó en Triple A, agarró el avión, se fue a Japón y solo por el gusto de volver a estar con este público, se presentó de nueva cuenta. Él ya tenía sus vacaciones. Le dijeron, Eddie, te quieren ver en Puebla, te quiere ver la gente a través de Televisa, y dijo con mucho gusto. Aquí está este hombre radicado en El Paso, Texas, frente a Fuerza Guerrera, líder natural de su esquina, líder rudo. Aquí vemos cómo es un luchador que sabe de todos los llaveos, que lo derriban, y aquí está sufriendo el castigo de Eddie Guerrero. Vamos a ver, porque le está dedicando el hijo del santo la lucha a Gerardo Trevilla de la colonia Lomas de Guadalupe en Atizapán de Zaragoza. Él le va a los técnicos, por eso el hijo del santo. El santo le dedica, al igual que a la familia del Moral, Jorge Irma,
y sus hijas. Vamos a la lucha de Fuerza Guerrera y Eddie Guerrero. El toque de espalda, se zafa Fuerza Guerrera. Bien, están yéndose rumbo a la esquina de los técnicos. Eddie Guerrero empezó la contienda. Parecía que Maramunta saltaba por el lado de los rudos, pero no, pidió ser Fuerza Guerrera y lo están maltratando. Aquí está Fuerza Guerrera diciendo, si todavía no pasa nada, no se alboroten. Lo cierto es que esa sacada de lado fue impresionante, porque fue un golpanazo y aquí él está haciendo castigo a la pierna, al tobillo y a la rodilla. Y qué doloroso. Y aquí está el llamado Tony Curtis de los cuadriláteros. Eddie Guerrero, que ahora con tirante al brazo está queriendo hacer de las suyas. Está zafando Fuerza Guerrera. El Puma Jerry Estrada pensaba ingresar, solamente pensaba, del verbo ya no lo hizo. Aquí está precisamente Fuerza Guerrera en un toma y daca inicial. Una contienda de llaves y contra llaves, al más puro estilo greco-romano entre esos dos grandes luchadores. ¿Quién es usted, Eddie Guerrero? Nada más pariente de Gori Guerrero, de Enrique Llanes, de Chavo Guerrero, una familia extraordinaria. Vean ahí demostrando toda su capacidad. Saludamos a la familia Cosme de Puebla, Puebla, siempre en la lucha triple. Estamos viendo a Fuerza Guerrero, es buen luchador, a pesar de que por ahí nos hizo una seña a ti y a mí que no fueron muy agradables. Es un luchadorazo, hay que reconocer. Así es un hombre. Es el auténtico paladín del bando de los rudos, este Fuerza Guerrera. Aquí frente al Tony Curtis, Eddie Guerrero. El hombre que fue a mostrar lo que es la sabiduría de la lucha libre nacional. A base de fuerza hoy, hay que censurar a una porción de este público poblano que ha arrojado envases de cristal. Eso no es posible y ojalá no se vuelva a presentar. Mientras tanto, aquí aparece Tirante, el hombre que le dedica la lucha a su zapatero consentido, al querido Chivata González de Tepito, Tepito. Un par de zapatos nuevos cada 8 días para el referee más elegante de la Legión de los Rudos. Cuando aparece el rudo de la televisión, este Lismar, que viene para enfrentarse al verdugo del enorme Chippendale. Hay que recordar que este rudo de la televisión es el hombre que está en el camino de la disputa del campeonato de la televisión. Aquí tenemos a este orgullo de Monclova, Coahuila, que hoy está estrenando una elegante chamarra negra traída de Corea. Desde Corea trajo todo ese traje, pantalón y chamarra acharolada. Elegantísimo ese Pume. Un hombre al que le tiene pavor el Chippendale, el hombre admirado por ellas, pero le tiene un terror a este Puma, es su verdugo. Vean ahí cómo están aplicando el duelo, tomándolo del cabello y lanzándole el gran Lismar, que ese hombre que fuera un campeón allá en los clavados de la quebrada en Acapulco, Guerrero. Y aparece el Puma, es un gran luchador, sin duda alguna, independientemente de su calidad de rudo, es un luchador con características extraordinarias ese Puma. Sí, sin duda no podría ser técnico, dadas sus características. Aquí con esta cruceta está doblando momentáneamente a Lismar. Logra zafarse el acapulqueño del castigo. Por cierto, este domingo por la tarde en el Centro Internacional Acapulco estará defendiendo el campeonato nacional de peso semicompleto frente a la Parca, que retiene ante sí el mayor reto de su carrera, tratar de vencer a Lismar en su tierra y obtener con ello el título. Se ve una empresa muy difícil y aquí Lismar está demostrando el por qué es un luchador ya consagrado desde hace tiempo. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? Se ve difícil. Nunca. Pero, pues, mientras estén ahí, podría suceder algo. La Parca anda crecido al castigo. Vamos a ver, mientras que resulta que ahora el Tirante se alega con el Puma y le dice, este tipo me jaló, dice... Lismar pide la opinión de la gente y le dice a la gente que no. Y el Puma se enoja con el Tirante. Y dice, pues yo estoy pidiendo la opinión de la gente. Y la gente dice que no, que fue foul, reclama el Puma. Y mejor se va a su esquina. No quiere saber nada de Lismar, que hace el relevo con Marabunta. Aquí tienen al Santo. Y la gente se emociona porque el Santo no solo heredó todo el tradición, toda esa tradición y el nombre, sino que ya está en unas latitudes inimaginables y Puebla está entregado al Santo.
Parece que estuviera el equipo de la franja. El grito de santo, santo, santo es el conjurar las emociones y los corazones. El unir el latido del corazón con las cuerdas vocales, invocando el nombre de una leyenda. Del hombre de Tulancingo Hidalgo, aquí con su hijo. Uno de los más grandes gladiadores de la historia en todo el mundo. Es el emperador, el hijo del santo. Vaya lanza que hizo. Por eso el santo es un luchador que semana a semana tiene novedades. Vámonos con fuerza guerrera. Un hombre al cual le hurtaron su camioneta esta mañana. Allá en la capital de la República Mexicana, una camioneta de 3.5 toneladas con la leyenda de Dios va conmigo en la parte delantera. Placas 642. G de gato, B de bueno, E de Eduardo. Fue robada ayer en la capital y a pesar de ello, este Fuerza Guerrera está cumpliendo con su compromiso aquí en Puebla, Puebla. Vámonos, amables amigos de Televisa. Este pasó, hermano brother, que Fuerza Guerrera equivocó la leyenda. No tendría que decir Dios va conmigo, sino el demonio va conmigo. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a este tirantes malandrín cuando aquí marabunta, sujeta, Alismar se equivocó. Este que es el rudo de la televisión, Jerry Alpumes, ¡brada! ¡Qué enorme lance! Descendiendo, saludos al enorme Dani Viramontes, alumno distinguido del Colegio México. Y hoy está siguiendo esta actuación, invitado de honor del geniecillo azul Ismar, Dani Viramontes presente. Y aquí tenemos el genio y el señorío de este figurón estelar. Ismar es la excelencia de la triple A. Enorme luchador ese guerrerense y aquí entra otro grande. Santo y Fuerza Guerrera. Dos fenómenos de los encordados. La gente grita santo, santo, santo. Fuerza Guerrera no quiere entrarle. Pero finalmente es un hombre de coraje. Es un hombre que está llamando y va a ver ustedes lo que va a hacer. Lo va a descontar al estilo de Fuerza Guerrera. Como no, los rudos aquí. Le habla para enseñarle una manta. O hay una leyenda que dice que arriba los rudos. Lo estaba invitando a que la viera. Y le iba a descontar. Vas a ver si no. Pero ya no fue. Ya no te preocupes. Ahí está tu nene. Cuídenlo. No se le vaya a caer el pañal. Fuerza Guerrera está ya listo. Y miren, ahí le está ofreciendo la mano. Vamos a ver. La gente dice que no. Es que en estas épocas todo se debe perdonar. Vamos a ver con qué evoluciones salen ambos luchadores. Aquí lo está bajando de esta manera Fuerza Guerrera. Dentro del terreno legal. Y se griten santo, santo. Y el grito de los rudos es los rudos con fuerza. Aquí viene el hijo del santo. Ahora se está llevando entre las espuelas con este tacle al señor Fuerza Guerrera. Vaya manera de sacar esas pinzas. Elegantísimo el santo. Lo estrella. Está motivadísimo. El emperador, el hijo del santo, que se lleva los aplausos del respetable. Con qué poco chicharrón te llenas, mi querido Arturo. Nada más dos cuates gritaron y tú ya estás emocionado como si hubiera sido un estadio el que gritara rudo. Bueno, pocos pero selectos. Los técnicos muchos, pero chillones. Aquí vamos a ver porque Marabunta está por recibir a Eddie Guerrero. Le dice, no estás de mi tamaño. Y es el Puma Jerry Estrada que lo recibe de esta forma, lo envía hacia abajo del cuadrilátero. Está pidiéndole que regrese a las acciones. Aquí está. Y Eddie Guerrero está allá en el tete a tete, como dice el doctor Morales. Y vaya, vaya golpe en el rostro. Y se queja de foul. Este rudo sabe su negocio. Un rudo que en las academias de Andrés Soler hubiese sido reprobado. Es un gran luchador, pero como actor no engaña ni a Chispirito. Mientras tanto, amables amigos, vean aquí a este que es el rudo. Un rudo que también está en la excelencia. Este hombre que hoy se está enfrentando a uno de los hombres que han brillado como campeones mundiales de peso semicompleto. Aquí lo va a proyectar contra los tensores al rey del espacio. Y aquí proyecta de esta forma, pasa de frente directamente. Cuando regresa y quebradora. ¡Excelente! ¡Qué reguilete! Y vuelve a aplicar color y número. Este hombre que en el Imperio del Sol, la cinta del cual viene Eddie Guerrero, también ha mostrado su talento. A continuación, el emperador, hijo del santo, aquí va a las alturas. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. ¡Esto es! ¡Vaya! ¡Vaya!
aquella desnucadora por ahí con Puente Olímpico. Por eso el emperador, el santo, es un figurón, Y al conteo de 1, 2, 3, Chiras Pelas, el Tirantes, los rudos, a dormir la meme. No sirvieron ni para el arranque ante el estupor de Arturo Rivera, que si vieran su cara, comprenderían desde Puebla, en Televisa, la Triple A. Segunda caída aquí en Puebla. Llaman a los contendientes y vemos aquí al Puma, este Jerry con el Tony Curtis de la lucha libre, Eddie Guerrero. Los lances de los dos, el apoyo de las cuerdas, ahí lo está lanzando bien. Como lo pasa, es un duelo de poder a poder entre dos grandes atletas y está saliendo por el balcón de Romeo y Julieta. Mientras tanto, aquí aparece el Tony Curtis. Eddie Guerrero, vaya regreso y quebrador aplicado fuera de la plataforma. La superficie elegante de la AAA cuando aquí Panchito Villalobos, que ha resultado ser una de las revelaciones como referee de la República Mexicana. Aquí tienen a este que es el Puma Jerry Estrada, cuando aparece en la escena el Emperador Santo. No quiere nada Marabunta, porque prácticamente cuando aquí hay que recordar que este Santo y que Fuerza Guerrera en el año de 1989 dieron la lucha del año allá en el Korakuen Hall de Japón. Vaya manera de ascender estelarmente este Fuerza Guerrera frente al Emperador el Santo en Tokio, Japón. Es algo que recuerdan allá los japoneses, y por eso la lucha mexicana es una lucha reconocida a lo largo y a lo ancho del orbe de este planeta llamado Tierra. La lucha mexicana y sobre todo los estelares de la AAA, llamados a Marruecos, al África, a Japón, a Asia y a todos lados a luchar, mi querido Arturo. Es cotizadísimo el luchador mexicano, y aquí con esta proyección que intentaba Fuerza Guerrera. Vamos a ver por qué Lismar va a las alturas y está proyectando Fuerza Guerrera de esta forma. El gran anfitrión que es Fuerza Guerrera no puede salirse con la suya. Las pintas. Muy al estilo de Lismar, casa de esquina, se equivoca Fuerza Guerrera. Y aquí va, y le aplauden en los oídos. Queda aturdido y el hijo del santo llega y le dice: a tus apreciables órdenes, te sirvo más pavito navideño. Y Eddie Guerrero no puede entrar, están uno contra uno, es lo que dice la gente. Están el santo y Marabunta, pero el Puma Jerry Estrada, a pillo. Ahí lo tienen. Es el que está sujetando, al igual que ya Fuerza Guerrera. Ingresa Lismar, también es frenado por el Tirantes. Vamos a ver si hay personas que fueron una vez a la lucha y ya no dejan de ir o no, Gabriela Obregón. Así está, guapa productora de películas, ya es aficionada número uno a la lucha libre y además es ruda. Ahí los tres angelitos le estaban dando con todo. Mientras que aparecía el Tirantes y Panchito Villalobos, Jerry Estrada, Fuerza Guerrera y Marabunta se estaban y se siguen dando a su antojo. Tienen al santo, al emperador, le están dando metralla de todos los sabores y colores. Mientras tanto, aquí aparecen estos rudos rudísimos en la escena, para que aquí el Tony Curtis, Eddie Guerrero, esté siendo sometido por el ex campeón mundial de la categoría de los pesos welter, Fuerza Guerrera. Marabunta, miembro del trío consentido de Enrique Guzmán, sometiendo al emperador el santo. Vaya derecha sobre la cara de ese hombre que ha sido campeón mundial de la categoría de los pesos welter. Mientras que aquí aparece el Puma Jerry Estrada, el orgullo de Monclova, Coahuila, y Marabunta se yergue victorioso sobre el emperador el santo. Y Jerry Estrada está pidiendo a la concurrencia una pelea de campeonato contra ese hombre, contra Lismar, y hasta ahorita está imponiendo su calidad el coahuilense. Ya nada más ustedes, la forma de villano que tiene este, y ahí está pidiendo, mientras que abajo vemos a Fuerza Guerrera estrayando ahí al Tony Curtis, los rudos llevándose esta segunda caída hasta este momento. Ya tomaron el dominio los rudos en esta contienda.
Ahí tenemos como jugando en terrenos peligrosos, Marabunta trata de desabrochar la máscara al santo. Lo llega a auxiliar el anfitrión, que es Fuerza Guerrera. Y Marabunta dándose agasajo de santo. Vamos a ver, ya lo pusieron como piñata en tercera posada. Y ahí dice abajo del cuadrilátero el Puma Jerry Estrada, que quiere esa pelea de campeonato con Lismar. Eddie Guerrero, que sube al cuadrilátero, ya lo tomó y lo va a llevar con desducadora. Pues sería foul o no. Normalmente Fuerza Guerrera mete el rodillazo a la parte interna del muslo, pero da la impresión así en primera instancia que fue foul. Pero el buen Tirantes dice todo legal. ¿Solo la impresión? En este caso sí, porque... Un foul enorme, ¿cómo solo la impresión? Bueno, ¿qué te juegas? Lo ves, lo ves con ojos de rudo. ¿Te juegas el pelo? Ahí están. Ahí está pidiendo el Puma la pelea de campeonato cuando los rudos se emparejan. En esta segunda, Jerry Estrada, Fuerza Guerrera y Marabunta imponen su ley. Mientras tanto, amables amigos, aquí la gente en Puebla, Puebla está viviendo hoy lo que es el presente navideño de la Estelar Triple A. Esto es la Estelar en Triple A. Vamos a presentarles, amigos, al técnico de la semana, colocado en el sitio de honor. Merced a sus excelentes actuaciones, el fantasma, el internacional fantasma, el hombre que ha paseado el prestigio de la lucha libre mexicana por todo el mundo, el técnico en Triple A. Aparece el rudo de esta semana en Triple A y este nombramiento pertenece a 100 caras. Carmelo Reyes, el capo mayor, hoy el mejor rudo de Triple A. Bien, bien, bien. En esto que es lo mejor de Triple A, seguimos llevándole hasta ustedes la pareja. Los hombres que se han discutido por la sincronización, la habilidad y el profesionalismo. Octagón y Máscara Sagrada, una pareja que ha hecho de las suyas arriba del cuadrilátero a base del ejercicio y la práctica cotidiana en esta Triple A, la mejor lucha. El trío para las luchas en relevos australianos colocados en el sitio de honor. Aquí está Maremoto, Terremoto y, por si fuera poco, Hecatombe. ¡Ah, qué tercia de angelitos! Este es el trío de la semana en el circuito de Triple A. Tres rudos, auténticas fieras del cuadrilátero, apóstoles del demonio. Hay que seguir muy de cerca a este trío. Y nos vamos a lo relevante de Triple A. Aquí estamos viendo a Kickboxer, abrazo de platino, y al reptil. Vea nada más qué movimientos arriba del cuadrilátero. Vean aquí a Super Muñeco. Y aquí la forma de proyectar de brazo de platino. Simplemente sensacional. Y aquí aparece en la escena Reptil. Vean los movimientos de este joven llegado a Triple A. El lance, por su majestuosidad, por su belleza estética. Este es el lance de la semana, el del Hijo del Santo. Ahí estaba el tope, efectivísimo desde la tercera cuerda, para después llegar y colocarla de a caballo. Una llave que su padre ejecutara efectivamente. Ahí está el lance nuevamente por parte del Hijo del Santo, lo cual lo caracteriza por el lance de la semana. Tercera y definitiva caída en Puebla. Una enorme contienda entre seis grandes gladiadores. El Santo, Lismar, Eddie Guerrero, Jerry Estrada, Fuerza Guerrera y Marabunta le han quitado la máscara al Santo. Sus admiradoras quieren conocer el rostro. Él está luchando para que no se le conoce. Es que hay que recordar que este Fuerza Guerrera es un rudo de tiempo completo. 100% rudo, y el emperador es su más odiado rival. Es un hombre con el cual se enfrentó por el campeonato mundial de la categoría de peso welter.
cetro que tenía en su poder el emperador y que reiteramos a usted, dieron la mejor lucha allá en el Korakuen Hall de Japón en el año de 1989. ¿Qué pasó, mi querido hermano brother? Que ayer en Atizapán de Zaragoza, el santo le quitó la máscara a Fuerza Guerrera y por eso vino por el desquite de la Fuerza Guerrera. Así que está emparejando cuando ayer el santo hizo que se le vieran el ojo y la mitad de la quijada de Fuerza Guerrera. Y más de tres guapas todavía no pueden dormir de la impresión. Vamos a ver por qué Marabunta está bajando de esta forma al santo. Le está dando terrible felpa ahí en la esquina. Bien, los rudos están en esta tercera caída, llevando la iniciativa de combate. Pancho Villalobos sube, y es que es evidente, había cuerdas de por medio, no podía continuar la acción. Ya va hacia abajo el hijo del santo, los gritos de santo, 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 son evidentemente el gran apoyo, el mejor incentivo que tiene el luchador para seguir adelante a pesar de los lastimados. Saludos a Francisco García, familia en Ciudad Azteca, y Antelmo Robles Mendoza también, allá en Ciudad Azteca. Ya Pancho Villalobos puso orden. El que no pueden poner quieto es al Puma Jerry Estrada, que la trae con Eddie Guerrero. También ya la tomó precisamente el señor Fuerza Guerrera. Llega Marabunta. Así que parece oferta después de que pasa la Navidad. En algún almacén, al 3x1 están los rudos. Y diría el Che Ventura con esa gráfica, sí hay compañerismo. Eddie Guerrero abrochando ahí la agujeta de la máscara del santo para que el hijo del emperador llegue aquí ya nuevamente a demostrar su gran capacidad. Saludos a Ricardo Enríquez, Tania Lemoyé de Enríquez, porque tuvieron un bebé de 3 kilos 600 gramos. También a Cacho y Nelly de Enriqueta y sus hijos. Saludos a Meche, Patricia, Víctor, David y Leonardito, de parte del enorme ingeniero Luis Lemoyé, figuro no. De esta unidad móvil número 6, a cargo del ingeniero Juan Carlos Estrada. Vea nada más cómo está llevando cuando el emperador, el hijo del santo, haciendo el 1-2. Y aquí tenemos la nueva pareja atómica de la década de los 90. ¡Qué talento! ¡Qué entrega! ¡Qué carisma! Señoras y señores, esta es la nueva pareja atómica. Enormes gladiadores que emocionan a las multitudes. Y dijiste, Juan Carlos Estrada, descendiente directo de el genovés, uno de los grandes navegantes, el genovés Juan Carlos Estrada. Saludos, señoras y señores, a la enorme Yolanda Estrada, cuando aquí la lucha está tomando características de un solo lado ante la algarabía enorme de Arturo Rivera. Exactamente, ya no tanto, ya bajaron de su nube a Marabunta, para alegría de nuestra querida María Antonieta López, Tony. Y no me dejes fuera al jeque, al jefe de los gastos, Tacho. Y a la enorme Maribel Pacheco. Y a su jefe de jefes, don Sergio Suárez. Ahí sí nos cuadramos. Exactamente. Y Yolandita, claro que también está feliz. Está aquí el señor Fuerza Guerrera, proyectado de esta forma, lo traen de un lado a otro del cuadrilátero. Ya lo marearon, y esa cegadora de parte de Lismar. Vamos a ver, porque ingresa en el Puma Jerry Estrada, ingresa Marabunta. Esto que hace la pareja atómica a base de la proyección de Eddie Guerrero para que suelte las patadas voladoras el santo. Y esto está definitivamente en su mejor momento. Salidas, salidas de bandera. Cuidado, todo puede suceder. ¡Vaya tope del santo! ¡Eddie Guerrero! ¡Vamos a ver la plancha! ¡La plancha sensacional! Y esto se puede definir con estos dos hombres, los capitanes, doctor Morales. ¡Vaya narración, Arturo Rivera, cuando aquí tenemos al geniecillo Zulismar! El hombre que va a ascender a la tercera cuando aquí proyecta con una plancha excepcional. Liquidando cuando vaya forma de ir al frente para hacer una quebradora en todo lo alto con un toque de espaldas. Aquí está haciendo una variante de la descuartizadora cuando tiene que ser uno de los lances de 1992. El del emperador, el santo. La pareja atómica demuestra lo que es la coordinación, el trabajo, asociación, el trabajo de equipo en esa plancha donde Eddie Guerrero levanta al santo para impulsarlo y este caer aplicando una plancha extraordinaria. Señoras y señores, aquí en Puebla la AAA demostrando quiénes son los ganadores, los técnicos. Ahí los tienen, desde Puebla, para usted, AAA en Televisa.
Thank you.